Buenas noches, gente, buenas noches. Espero que se encuentren todos bien. Aquí estamos una vez más live. Este live es de sorpresa, sin avisar. Espero que se encuentren todos bien. Y aquí estamos una vez más para seguir esa serie que comenzamos el fin de semana jugando Far Cry 3. Tengo una meta y me gustaría pues saber qué piensan ustedes, si la idea es buena de que sigamos jugando Far Cry. Podemos jugar el 3, podemos jugar el 4 y podemos jugar el 5 antes de que salga la versión 6 de esta franquicia. Así que nada, ustedes me dicen qué opinan. Vamos a estar jugando aquí un ratito. Hoy no vamos a estar tanto tiempo como el stream pasado, pero no quería dejar perder la oportunidad de jugar un ratito. Así que me dicen cómo se escucha, me dicen cómo están. Un segundo aquí. Así que vamos a continuar la historia. The radio said Voss was recording ransom videos at PC. PC? Pirate's Cove. But we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you receive from me will help you succeed. Me gusta mucho esta franquicia. Hay cosas que obviamente el juego pues tiene de manera repetitiva. Y pues hay mucha gente que eso no le gusta. Yo sinceramente les digo, hay muchas cosas chéveres en el juego. A ver algo. Yo pienso que todavía no puedo ponerle la mira a esto. Por eso todavía no puedo hacerlo. Tengo que hacer unos upgrades, hacer unas cositas primero antes de poder montar las armas. Vamos a ver si podemos equipar esta SMG. Vamos a ponerle el suppressor. Vamos a ponerla como secondary. Ya por lo menos tenemos dos armas. Vamos a ver hacia dónde tenemos que ir ahora. Y obviamente, como les mencioné, la idea es poder jugar los tres juegos, o por lo menos concentrarnos en la historia antes de que salga Far Cry 6. Sí, ustedes me dicen si se animan. Plus, era la excusa perfecta para comprar el juego. El juego estaba en $2.99 en el PlayStation Network. Y era bien difícil dejarlo pasar, sobre todo que es un clásico. Este juego es un clásico. Para mí estos juegos entretienen mucho y hay mucho que hacer en ellos. Buenas. What's the fucking dog? What? Yo no les quería disparar. Pero bueno. Pues.
Vamos a montarnos aquí para poder si. Vamos a ver si podemos llegar más rápido. Una de las cosas que a mí más me gusta de la versión 4 de este juego es el autopilot que tienes cuando estás guiando. Tú le das al R3 y el carro seguía solo. Después que tengas el lugar marcado en el mapa, seguía solo. Aquí no, aquí. ¡A rayete! Permiso. No era con ustedes, pero estaban en el medio. Me cuentan cómo está, cómo les va la semana. Vamos a cambiar un poquito aquí. Anda. No sé, qué bien gracioso. Ok. Tengo que llegar al otro extremo. Como no he desbloqueado estos towers, no tengo idea si hay carretera o no. Así que antes de seguir con la misión, vamos a desbloquear este tower. Por aquello de tener un poquito más de data de las carreteras y las áreas que podemos poner esto aquí por si acaso. Vamos allá. Creo que cerca debe haber algún bote o algo. No me conviene meterme con ese bote todavía porque tienen unas pistolas que son Manter arriba y son bastante cuesta arriba. Vamos a ver si me sale algo que les traté de mostrar en el juego pasado, pero no me salió. Ahora sí, liberamos al animal y él hace el trabajo por nosotros. El problema es que Hijo, oh shit. Eso pasa cuando tienes poquita vida. Así que mejor nos concentramos en matarnos a ellos y no soltar el tigre. Voy a prender aquí un momentito. A ver si nos vemos un poquito mejor. The radio said Voss was recording ransom videos at PC. Tengo que empezar de nuevo, actually. Vamos a comprar. PC. Paris Cove. But we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Vamos a marcar nuevamente. No, creo que tengo que esperar que él termine de hablar. The strength you receive from the past will help you succeed. Prison break. Ahora. Pero quiero desbloquear esta antena primero. Para tener un poquito más de visibilidad. Así que vamos allá. A ver si podemos ir en carro. O nos vamos a pie. Todavía está de noche. Me cuentan, saludos a los que se están conectando, me cuentan cómo les va. Estamos lejos como es. Aquí hay un carro, yo creo. No sé si por aquí veo a alguien. ¿O Tati?
Anda, anda. Perdón. Sí, creo que nos vamos a pie. Creo que nos vamos a pie. Está bien, no hay problema, no hay problema. Fue planificado, eso fue planificado. Totalmente planificado. Mira, por aquí hay otro carro. Creo. Si es que puedo pasar. Por aquí hay otro carro. Y a rayo. Y a rayo, otra vez para. ¿Qué me pasa hoy? Wow. Miren, están disparando, ¿no? No. Ok, voy a tener que responder ya. No, bueno, me dejaron quieto. Vamos a coger esa planta y vamos a seguir. Wey, esto es uno de los outputs. No puedo pasar por ahí todavía. Si ustedes se fijan, si es necesario hacer desbloquear esta antena, porque todo, como ven en el minimap, todo se ve azul oscuro en el minimap. Y es exactamente eso, que no tenemos visibilidad porque ese tower todavía está, le pertenece al enemigo, así que vamos a hacer eso primero y entonces seguimos la misión de la historia. Lo que quiero es concentrarme específicamente en la historia, no hacer todo lo que hay que hacer en el juego, para entonces poder seguir adelante y poder jugar los tres juegos. Así que la vamos a pasar súper bien. No veo ningún bote ni nada que puedo usar por aquí. Y nadar va a estar heavy. Porque sí, gente, en este juego hay tiburones. Hay tiburones, creo que hay pirañas también. Hay otras cosas. Puede ser que en esa islita donde están ellos tengan algún bote. Mírame un segundo. Vamos a. Vamos a tener este, el ready para poder curarnos por si acaso. Me marcó como si un enemigo me estuviese viendo. Vamos a tratar de llegar a la islita. Creo que aquí así llegamos mejor. Vamos a tratar de llegar al Radio Tower primero. Hello? Dr. Earnhardt? Hey, it's Daisy. I borrowed the doctor's phone. How's the search going? I'm getting closer. How are you? Good. Usted se baja como un anormal, así como yo. It's safer since the pirates come to buy from him all the time. But get this, I found something down here. You have to see it. Okay. I'll meet you there later. Okay. Hopefully with our friends. Great. Bye. Bye. Okay, aquí. Vamos a subir.
Esta dinámica en el 4 hay que hacerla también, ¿no? Así que la antena es un poquito distinta, o sea, poder subir es un poquito más difícil en algunas. Pero la dinámica es la misma. Allá hay una transmisión del gobierno corriendo todo el tiempo. Oye, oye. Le di al botón que no era. Le di al botón que no era. Vamos a ver dónde hago respawn, porque si tengo que recorrer todo el camino de nuevo. Yo no estoy leaving the mission zone. Es que tengo que hacer la misión antes de porque. Vamos a hacerle caso a las instrucciones del juego y vamos a hacer la misión primero. Hay un montón de enemigos aquí. Pienso que en esta misión probablemente podemos ser bastante silenciosos. Aquí hay una alarma. Vamos a ver si podemos taggear a los enemigos desde antes. Ahí hay otra alarma. Y antes, aquí hay otra alarma. Tres alarmas, ya tenemos una disable. Y es al que está marcado en amarillo que tengo que matar porque él es el que tiene las llaves. Vamos a tratar de marcarlos a todos, pero no sé si pueda. Ok, voy a tener que subir. A tratar de hacerlo lo más calladito posible. No sé por qué estoy bajando la voz. Ustedes me pueden explicar por qué estoy bajando la voz como si el juego me estuviera escuchando. No estoy seguro si por aquí hay más gente, pero estoy escuchando una serpiente. Muchas gracias, Christopher, por ese like. Bienvenido, bienvenido. Estamos aquí tratando de. Mira, no funcionó. Me voy a chaval porque me va a ver. Ah, mira, yo creo que ya había hecho el disable de la. Son un montón, creo que voy a perder. Sí, creo que voy a perder. Meterle, no funcionó. ¿Qué alarma? ¿Qué alarma vas a qué alarma? Explícame. Explícame qué alarma vas a sonar tú.
Vamos a ver si podemos. Hey. Uy, este lenguaje que tienen ustedes en este juego, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? Bienvenido, bienvenido, muchas gracias por ese like. Ahora no veo para dónde tengo que. Ah, ok, ya. Ok, creo que esos son todos. Vamos a ir a buscar la llave que se supone que venimos a buscar. Hey, todavía escucho la música de como si quedaran enemigos vivos, pero. Ya tenemos la llave. Now, where are the ransom videos being shot? Un segundito aquí. Sí, estoy escuchando que quedan todavía. Creo que está dentro de la cueva. No sé si estoy escuchando bien. Mira, no me deja cogerlo. Todavía queda gente aquí. ¡Ea, ea! ¿Y qué le pasa a ese tipo? Ya, ya estamos, ya. Anda, anda, sabía. Me sobreconfié. Me sobreconfié. Vamos a ver si nos tira cerquita. Pero les disparo en esa dirección y no les hago nada. No hay que coger una escopeta de esa. Supuestamente esto es un SMG, o sea, yo solo siento más como una handgun que otra cosa. Ah, no, ahí es. Permítame coger otra pistola del piso porque. ¡Ea! ¡Heal! Okay, here we go.
supone que ya está todo el mundo. Bueno, él tiene 6 balas. Ya, rayo. Bueno, no me acordaba que había una reliquia. It's a video. She's not here. Please. No. I want you to say mom, dad. Mom, dad, I love you. I want to go home. Oh, wow. It's very nice. I want you to do it again. No. With more emotion. You can do it, honey. Come on. Yo, Voss. The boy boy just raised the call. Voss! Where are you? Thank you. Pues sí, gente. Me cuentan cómo va la semana. Estamos aquí, como les mencioné al principio, haciendo un recuento de todas las historias de Far Cry. Empezamos a jugar el tercero. Mi plan es jugar el 3, concentrarme en la historia, terminarlo, jugar el 4, terminarlo, jugar el 5, terminarlo, antes de que salga la entrega número 6. Así que ustedes me dicen si les gustó la idea. Makes you like me, huh? California boy's got a hard on. Jungle fever. I'm gonna drive a bullet through my sister's skull. Like I did your brother Grant. Fuck you. You're angry, Jason. You are angry. Okay. I get that. I get it. And without family, fuck are we? Ay, me encanta el personaje de Voss. Realmente muy bueno. No. You see, the thing about our loved ones, right? Our fucking loved ones! They come and they blindside you every fucking time. So they say to me, they say, Voss, who the fuck is it going to be? Them or me? Me or them? Like, you know, like they fucking think that I need to make a fucking choice. By the way, this lighter really sucks. So much for poetics. It's really too bad that Citra had to wake you up. Because now the only way to kill you is to erase you completely. It's okay. Alright. It's okay. Jason. I swear to God, man. It's truly beautiful. Dale. Ah, eso es. Anda. Bueno, here we go. Please, I'm coming. Yeah, you're coming. Y milagrosamente tiene la escopeta. Espérate, que yo no sé si yo. Shoot the what? Anda, cara, anda. There's fire everywhere. Cúrate. Tenemos 3 minutos para llegar y salvarla. 3 minutos. Y estoy comiendo mierda. Sónate. Lisa, I can see the door, I'm coming. Okay.
Oye, pero... ¡Brinca! Ok. Ok. I can't take any more of this heat. Avanza. Bien nervioso. Avanza. Okay. My pipe, sorry. Brinca. Jason! Boy. Stay calm, Lisa. I'm coming. Don't worry, I'm here. Oh my Stay god. Stay still. He took Oliver. Can't do anything about him now. Okay, go. I have an idea. You have an idea. Yeah, right. Oh, oh no, I can't do this. It's the only way down. Come on. Oh, oh my god. Ustedes ven por qué me gusta el juego. Ustedes lo ven. Lo ven. Mira esto, mira esto. Ustedes se imaginan, digo. Esto es pura historia creada para un videojuego. Puede funcionar también para una película, me imagino. Pero ustedes se imaginan pasar por algo así en la vida real y tú tener que defenderte y tener que hacer todo esto para poder sobrevivir. Puja. Let's go, Jason. Oye, pero no mejores. Ahí vamos. Did you see that explosion? Muchas gracias por esa estrella, Daniel. Tenemos una cita pendiente ahorita, Daniel y yo, en Call of Duty. Traffic control. Mama. Yo soy el hijo de Rambo, ¿qué te pasa a ti? Y la manía del reload que tengo en Call of Duty la tengo aquí también. Gasto una bala y hago el reload. ¿Qué es eso? Ay, échate para acá. Espérate, pero... Porque ahora no puedo ver la pistola. Ahora. Oh my god. Mira, fallé uno, no puede ser. No. Reload. Qué asqueroso se vio eso. We're losing them. I'm gonna throw up. Faster. Hell yeah. Those motherfuckers never knew what hit them. Eso es, rescatamos a Lisa. We did it. Rescatamos a Lisa. Listen, I'm fixing this. Do you know where the pirates took the others? They took Oliver to some place called the bunker. I'm not sure about it. Fíjense, yo no recuerdo que dijeran que este juego esté remaster. Esto es el Classic Edition que
que pusieron en $2.99 en el network hace poco. Pero pienso que se ve un poquito mejor que el original. El original era la PlayStation 3. ¿Dónde está? Un safe place. I'll take you there. Daisy told me she's in a cave under the house. Find the way to the cave. No me acuerdo. Por aquí. A que me reviento. Ah, no, no, no me reventé. Confíen, confíen. Esta cueva sí que se ve bien creepy. Made it. Oh. Daisy, I'm so sorry. Look, I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off that. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. But I do need some help. The boat expert. Wow, con actitud y todo. ¿Qué es eso? Okay, I'll take a look around. Ok, ahora tenemos que encontrar unas cositas para el bote. Ya tengo una confianza esa agua. Porque gente, yo no sé si ustedes, ¿verdad? Para beneficio de los que no conocen el juego, este juego tiene pirañas, tiene tiburones, tiene de todo un poquito. De momento tú puedes estar ahí fajado en la misión, te metiste al agua para escaparte de los tiros y ¡fux! Un cocodrilo. Así mismo. Por aquí creo que tengo que coger, yo no me acuerdo. Hay que meterse por debajo, yo estoy nadando por encima. ¿No? A ver si el mapa me enseña algo, ¿no? Porque no me enseña nada. No me acuerdo, yo creo que tengo que sumergirme de alguna manera, en ese punto que me está marcando. Find the power heat inside the key. Okay. Pues sí, aparentemente es por abajo, pero no me acuerdo. The power heat. Salte que te ahoga. Lo gracioso es cómo él supo que era ahí. Es un juego, lo sé, no me juzguen. No me juzguen. Tell me again why you aren't doing this? I'm priming the ignition. Is that even a thing?
you done yet? Almost. Got it. Yes. Great. Yeah, right. You can take it from here. You might want to check on Lisa before you go. Check on Lisa. Got it. Hey, Lisa. Every night I dream I'm in Hollywood, and then I wake up here. I'm sorry. I missed your shoot. It's not your fault. I should have insisted we skip skydiving. The important thing is we're both safe. You saved me. I'm here because of you. What we need now is an action plan. Really? Okay. I find Riley and our other friends. You stay here and help Daisy with the boat. With the boat. Gracias a todos los que están conectados. Gracias por pasar por este ratito con nosotros. Cuando nosotros empezamos, logramos ser parte del Level Up de Facebook, el Level Up Program. Tuvimos un tiempito fuera, así que ahora tenemos que recuperar ese tiempo perdido. Por eso estoy haciendo estos live. Y tratar de volver a conectar con todos ustedes. La misión de esto, empezamos jugando Far Cry 3. Vamos a estar haciendo live de distintos juegos. Pero en estos días quería concentrarme en jugar Far Cry. Porque la misión es concentrarnos en la historia. Jugar Far Cry 3, jugar el 4, jugar el 5. Antes de que llegue la sexta entrega. No estoy seguro cuando... Permítanme aquí buscar un momento... cuando es la próxima o si ya tiene fecha. Bueno, aparentemente es febrero de 2021. No pensé que iba a ser antes, pero como quiera tenemos tiempo. Lo que quiero es concentrarnos en la historia. Hay algunas cosas para beneficio de las personas que no han jugado ninguno de los juegos nunca. Sepan que son juegos que valen la pena, que son juegos entretenidos. Yo solamente me voy a estar concentrando en la historia, pero estos juegos tienen horas y horas y horas. Tú puedes hacer múltiples cosas, hay side missions, hay unos contratos específicos que tienen que ver con animales, tienen que ver con áreas que tienes que liberar de los enemigos. Hay un millón de cosas. En la versión 4 tienes que buscar unas máscaras que están escondidas en distintos sitios del mapa, y el mapa de Far Cry 4 es muchísimo más grande que este, y este es bastante bastante grande. Así que nada, vamos a seguir aquí con lo próximo. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me pueden escribir en confianza, me pueden escribir aquí abajo en los comentarios, me pueden escribir por inbox. Si son juegos que les interesan, si hay cosas que no desbloquearon. Yo entiendo que este es uno de los juegos que más trofeos y cosas yo logré desbloquear, porque fue un juego que le dediqué mucho 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 tiempo. Otro juego que le dediqué mucho tiempo fue las entregas de Ryla. Who is she? Citra is the leader of our people. She can guide you to the center. She will reveal your true power. A temple is in the jungle. I will meet you at the gate. All right. What have I gotten myself into? No me siento tan seguro con estas pistolas, pero bueno, vamos a seguir. Ay, reventado. Por eso. Por otro lado.
Y yo creo que para acá no voy a poder hacer mucho. Échale. Vamos a ver si podemos evitar ese encuentro cercano del más allá con el tigre que estaba ahí. Me tiro para la playa. Hay enemigos por aquí cerca. A ver si podemos distraerlo. Yo me tiré a hacer esto sin mirar si había enemigos al otro lado. Y creo que hay enemigos. Oh, sí, míralo ahí. Y de suerte no me vio. Me siento más seguro con esta acá que con el handgun. Déjenme esconderme aquí un momentito. Porque hay un bote cerca, en lo que miro el mapa. Ok. Se supone que tengo que ir aquí. Pero debería desbloquear esta antena primero. Así que vamos a hacer eso antes de terminar por hoy. ¿Qué les parece? Yo quiero tratar de no interactuar con ese bote, porque ese bote tiene una pistola. Que es parecido con la manera en que guío en la vida real, es pura coincidencia. Dios mío. Ok. Creo que me voy a ir a pie. Dispare. Ok, me tengo que ir a pie. Si puedo hacer medicina, por lo menos uno. Vamos a tratar de no hacer engage con ningún enemigo por ahora, porque de verdad que tengo bien poquitas balas. Vamos a ver si podemos lograr llegar a esta torre. En estos juegos realmente no recuerdo ahora si en el 5 también es igual, pero esta parte de desbloquear las antenas es bien importante. ¿Por qué? Porque es lo que te va a dar la visibilidad del mapa. Hay muchas cosas o muchas áreas que uno no las ve específicamente por eso, porque no encontramos otra reliquia sin buscarla. Como les mencioné, en la versión 4 son unas máscaras, en este son unas reliquias. Y hay un montón de reliquias dentro del mapa. Eso es, técnicamente no tiene que ver una misión, o sea, no es una misión de la historia. Uno puede terminar el juego sin buscar las reliquias. Pero como les estaba diciendo, es bien importante desbloquear las antenas, porque las antenas le dan la visibilidad de los mapas. Sobre todo, oh shit. Ay. Vamos a morir.
como les dije aquí, hay que cuidarse de todos, todos los animales. Y por alguna razón no quiero dispararle, o sea, puedo haberle disparado, no, a lo mejor sobrevivía. Pero no quiero dispararle, como que no me nace. Y ahora creo que estamos bien lejos. Sí, estamos bien lejos. Quiero llegar aquí. Vamos a ver si podemos hacer este fast travel. Voy a estar un poquito más cerca. Y me cuentan, ¿ustedes les gustó la franquicia? ¿Han jugado el juego anteriormente? ¿Qué les parece? ¿Les parecen que son buenos? Siento más seguro con este. ¿Verdad? Es como que... O sea, no es la puerta. Esta es la puerta. Vamos a volver a marcar. Buenas, señorita, ¿tiene calor? I was out hunting this morning, got lucky. I found a small sounder of pigs. Ya se hizo de noche de nuevo. Vamos a ver si podemos usar este carrito para por lo menos adelantar un poquito de camino. Y al principio yo no entendía por qué tanta gente cuando estaba jugando el juego prefería usar los carros. Yo, pues, a mí me gustaba explorar y caminar y descubrir muchas de las reliquias haciendo eso. Pero cuando empecé a encontrarme con animales y pues obviamente a morir en sus ataques, pues entendí pues, que la gente insistía tanto en solamente usar los carros. De hecho, eventualmente... Oh, permiso. Gracias. Eventualmente vamos a tener que encontrar... Vamos a tener encuentros con animales y a rayo. Ok. ¿Ustedes ven? Yo les juro que yo no siempre guío así. O sea, fue un accidente. Un accidente, una curva mal tomada. No estoy ebrio. Es que, pues, el juego es así. Cuidado porque hay búfalos por aquí. Los búfalos, pues, no son muy amigables. Y creo que estoy entrando por un área donde no voy a poder subir, así que pero ya mismo me entero. Mira, hay una carretera por aquí. Mire que es para ayer la misión que tengo que hacer, pero
Vamos a desbloquear esta antena primero. Desbloqueamos la antena y terminamos por hoy. Sé que estos días de semana pues no quiero hacer stream hasta tan tarde, quiero que se acuesten tempranito, que los que están pudiendo trabajar puedan trabajar. Hay mucha gente, todavía estamos pasando por lo del COVID y pues todavía hay mucha gente que no ha podido trabajar, no ha podido volver. Espero que de verdad que dentro de toda la emergencia estén bien y que este virus no toque a nadie de su familia. Así que protéjase, use la máscara. Lamentablemente es la única manera de protegernos en este momento. Sé que tenemos el alcohol, el sanitizer y toda la cosa, pero lamentablemente tenemos que protegernos. Así que no deje de usar su máscara, no deje de quedarse en la casa, tratar de salir lo menos posible. Esto es una de las razones también por las cuales estamos volviendo a hacer streams, tratar de estar conectados con ustedes en estos tiempos que tanto hace falta. Ya desbloqueamos esta antena. Como les estaba mencionando ahorita, desbloquear la antena, pienso que es lo más importante que se puede hacer en el juego. A veces uno está siguiendo la historia y mientras sigue la historia, déjenme mostrarle aquí un momento. Pues ya desbloqueamos esa área, como pueden ver. Entonces, esas banderas rojas son lugares que son dominados por el enemigo en el juego. Adicional a eso, hay otras áreas más pequeñas, hay otras áreas que son más importantes dentro de la historia, otras que no. Pero también desbloquear el mapa ayuda a que no estés haciendo la historia y te tropieces con un lugar que esté lleno de enemigos. Maybe no tienes balas, no tienes flechas, no tienes cómo defenderte en ese momento y pues obviamente vas a morir. Así que nada, espero que hayan disfrutado este ratito con nosotros. Vamos a dar este stream hasta aquí. Muchas gracias a todos los que se conectaron. La misión de este stream es tratar de comenzar y terminar las entregas de Far Cry 3, 4 y 5 antes de que salga el 6. Ahorita verificamos la fecha, dice que es en el 2021. Yo espero ya para ese entonces tener el PlayStation 5. Me pueden dejar en los comentarios también qué piensan de las consolas nuevas, qué preferencia tienen. Son Team Xbox, son Team Sony, PlayStation. Yo desde la presentación de la primera presentación de Xbox estuvo espectacular. Creo que en estos días viene una presentación adicional donde van a mostrar cosas extra. Pero la presentación de Sony fue muy buena y hasta ahora, no sé si luego, pero hasta ahora pues estoy inclinado hacia el PlayStation 5. Adicional a que el diseño me gustó, el performance también me gustó. Hubo muchos juegos en la presentación de Sony que estuvieron espectaculares, juegos que unos no los esperábamos, otros no. El juego de Miles Morales se ve espectacular, así que es una de las razones para tenerlo. Pero también, ahora mismo yo tengo todas las consolas. Tengo el Xbox, tengo el PlayStation 4 y tengo el Nintendo Switch. De todas las consolas, el PlayStation 4 es la consola que más juegos tengo. Tengo como 15 o 16 juegos físicos. Tengo como 30 juegos digitales. Y es la consola pues que maybe puedo hacer la transición a una consola nueva. Aún teniendo juegos disponibles que ya están en mi librería.
Así que nada, ustedes me cuentan qué prefieren, PlayStation 5, el Xbox Series X, qué juegos vieron en la presentación que les gustaron tanto, y si les gustan, si les gustarían más detalles sobre esto que estamos haciendo, como les dije, vamos a estar jugando Far Cry 3, 4 y 5 antes de que salga el 6. Los vamos a terminar completos, por lo menos la historia. Así que gente, muchas gracias a todos los que se conectaron, se cuidan, gracias por el ratito.